queridos artistas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto del Tigre. Entonces recuerden los materiales que les dejé en el primer video, ¿sí? Y recuerden siempre, esto siempre se los voy a decir, abajo en la caja de la descripción les dejo formato de asistencia, cómo llenarlo, personas que son externas o que hacen parte de la comunión y librista, todos están invitados a participar en estos talleres, me dejan sus comentarios, estoy pendiente, dejar también, me pueden enviar sus fotos, @pinturolibre.clase, ¿sí? Ahí me pueden enviar sus fotos y estoy pendientes para hacerles retroalimentación. Entonces espero que les guste la segunda parte de este proyecto. Hacemos primero la marcación de este pelo, y todos van a ser chiquititos, todo el pelito, sí, si va a ser un triangulito va a ser chiquitito, chun chun chun, y voy a hacer lo siguiente, voy a hacerlo primero de un lado y luego del otro, ¿sí? Entonces, estos de aquí, aquí va a ser otro chiquitito, que se nota de esos pelitos negritos bien fuertes, pero que son pequeños, voy a marcar otro acá. Otro, chun chun chun, y primero todos delgaditos, chiquititos, como hacia arribita, ¿sí? Marco otro acá, este viene hacia arribita, ¿sí? Todos estos vienen hacia arribita, suavecitos, ¿sí? ¿Ven que lo estoy marcando súper suave? Aquí suavecito, todo esto suavecito, hacia arribita. Chun, chun, chun. Siguiendo estas direcciones, chiquitito. Voy aquí por punta. Y va a hacer todo esto chiquitico primero. Pum, 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 pum. Acá, chiquitico, hasta acá. Entonces, en esta parte vienen varios chiquitos oscuros. Viene uno acá, otro acá, otro chiqui acá, ¿sí? Solo que estas líneas les ayudan a ubicarse más fácil sin que se pierdan. Aquí viene otro más chiquito. Y unos van a ser como más fuertes que otros, me refiero a la tonalidad. Sí, yo puedo marcar uno súper fuerte y otros mucho más suavecitos, pero ahí se nota que son... Vuelvo acá y acá chiquitito, chiquitito, ya no tan curvo hacia arriba, porque aquí vamos a empezar a bajar unos tonos. Aquí lo voy a alargar. Chum. Aquí claramente va hacia arriba un poco. ¿Sí? Ay, perdón, que siempre les giro esto. Y aquí empiezan, adivinen, hacia abajito. ¿Sí? Curviaditas hacia abajo. Entonces, mismo proceso. Aquí voy a marcar un poquito este. ¿Sí? Curva. Curva. Y algo importante, todas no vienen todas hacia esta línea, ¿no?
Es como si vinieran acá una, aquí la otra. ¿Sí? Chun, 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 chun. A ver, les explico. Haciendo, ¿cierto? Porque dirán, profe, no le entiendo. Es decir, que esta línea no vienen todas y se juntan acá, ¿no? Como que cada una tiene su carrilcito. ¡Ay, lo siento! Alergia, alergia. Chun, chun, chun. Mucha paciencia. Ah, los lápices de colores sí que le enseñan a uno paciencia. Entonces, aquí, si no la tienen, pues la van a adquirir. Que vienen, si ve que digamos estas que vienen más cerquitas, no las mando todas hacia allá, sino que van bajando acá. Chun, chun, chun. Y todo pelito cortito. Que cuando les dije no es difícil, son lo que es largo, pues esto era. Puntita. Acá vienen unas también que son más fuertecitas. Sí, que es como remarcar un poquito más las que ya he hecho, ¿sí? Acá. Y resulta que en esta parte, ¿sí? Aquí ya no todas van derechas, sino que estas empiezan a coger curva hacia adentro. Es decir, que las más cerquitas vienen como hacia, sí, ya empiezan a curvearse un poco más. Chun, chun, chun. Y viene con una ligera curva, ojo. Curva. Aquí lo voy a hacer hacia arribita, pues para no salirme de la... curvita, ¿sí? Eso, ese ladito ya nos quedó. Obviamente también vienen unas más oscuritas, entonces puntita. Aquí viene lo que es más oscurito, ¿sí? El borde. El que hicimos primero. Tienen unas más largas y otras más cortas, ¿no? Recuerden, siempre, siempre, siempre. Que sí, profesora, que sí, que ya entendimos. Por si las moscas, por si las moscas no se acuerdan. Y aquí vamos a marcar unas más fuertecitas que otras. Acá, como las de arriba, que son un tris más gorditas, como estas manchitas. Chun.
Listo. Ahora el otro lado. Entonces me acomodo yo. Pongo esta manita aquí. Y la misma operación, ¿vale? Entonces voy a poner esta oscurita. Y voy a poner cortitas. Primero. Chun, chun, chun. Aquí cortitas. Este sube acá, chan, chan, chan. Las voy a hacer solo hasta acá. Y ahorita hacemos el detalle del resto. ¿Pum? ¿Sí? Entonces seguimos acá, chan, chan, chan. Pelito, palito, un poquito más oscurito. Los que hayamos dejado más oscuritos ahí, ¿no? Como las líneas de referencia, esas van un poquito más oscuritas. Aquí también. Chan. Ay, perdón. Yo aquí haciendo daños sola. Ah, bueno. Y las manchitas de aquí, ¿no? No pueden faltar. Entonces viene. Una oscurita acá. Otra aquí. Chon, chon, chon. Otra a este lado y solo hacia afuera, ¿sí? Solo vamos a dejar. Acá. Acá otra chiquis. Estas más suavecitas, mucho más suavecitas. Listo. Y continuamos con esta. Ay, bueno, aquí me faltan estas linecitas chiquititas acá también. Chan. Y acá. Listo. Entonces continuamos acá. Viene en este lado que sube un poquito. No tanto. Y aquí se empareja. Pongo y sigo aquí, pelo por pelo, por pelito, por pelito. Y lo mismo, ¿sí? No todas las de aquí vienen, se encuentran en este punto, ¿sí ven? Que las más largas se encuentran en el centro. Y a medida que se va acercando la curva, pues se va alejando del centro. Acá. Y voy a oscurecer de una sola vez esta porque se me pueden perder las del centro, las del borde de la nariz, ¿sí? Las que como enmarcan esa parte. Y recuerden que como en este punto se empieza ya a devolver, como curviadita.
Entonces esto es curviadito. Ay, punta. Y aquí empiezan a echar a este lado. Curva, curva, curva. Curva. Bajo acá. Y lo que les decía, desde aquí hacia arribita, para no pasarme de la margen. Chan, chan, chan. Ay, nos quedamos sin música. Ya la coloco. Se pausó en el compu. Y es que toca tener un cuidado con la música que no coloco, si no, nos bloquean por derechos de autor. Listo, chul. Y acá igual, voy a poner unos que son más oscuritos. Aquí otro poquito, pero muy suave. Ven que son súper suaves las partes que voy a colocar un poquito más de saturado negrito. Chon, chon, chon. Listo, hemos terminado la naricita. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a coger el negro, ¿sí? Buena punta, y vamos a dar este detalle. A ver, si yo tengo de aquí, salen estas linecitas así curviaditas, voy a hacer que salen unos pelitos un poco más largo, muy suave, ¿sí? Muy suave, para darle la forma de cómo va a ir el pelo del otro que viene ahorita con color, ¿sí? Pero muy suave. Y la misma metodología, que al terminar sea más delgado y no se vea una línea recta. ¿Ven? Chun. Acá desde este borde con mucho cuidadito. Igual acá. ¿Sí? Ahora, aquí. Va a ser, ay, bueno, de arriba hacia abajo. Te dirán, profe, póngase de acuerdo. Listo. Aquí tengo la línea suave. Y va a ser desde aquí muy suave. ¿Sí? Unos más largos, otros más cortos, pero, ojo, tengan en cuenta que lo estoy haciendo supremamente suave en la dirección en que he puesto mis pelitos. ¿Sí? Chan, igual de acá hacia arriba. Suave, suave. Acá. Y acá, acá viene suave. Acá también, chun. Chun. Acá. Y hacia arribita. ¿Sí? Seguimos. Entonces aquí viene una parte que viene más oscurita y la voy a separar. Viene aquí este. Chun, chun, chun. Acá. Viene hacia este lado el pelito. Como aquí no me cuadro bien, entonces lo voy a marcar. Que me quede hacia este lado. Chan, chan. Igual acá.
que aquí es cuando yo les digo, si ustedes lo quieren dejar en este punto, ya les muestro con el detalle, hasta ahí, como un tigre de bengala, listo, está en todo el derecho. Y si no, pues hacemos el otro retoque, ¿sí? Que son con colores. Que también es fácil. No se me vayan a complicar la existencia. Aquí, esta parte es blanquita, pero voy a dejar una parte bien delgadito, la punta. A ver. Acá, dijimos, ¿no? Entonces, chun. Y pelitos larguitos un poquito, pero suaves, ¿sí? Que dan la sensación de los oscuri, de los, como sombra del clarito que va a ir ahí. Chan. Y acá, hacia este lado. Pam, pam. Acá. ¿Sí? Chun, 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 chun. Muy suavecitos, muy suavecitos. Acá hacia este lado. Y subo. Acá suave y separado. ¿Sí lo notan? Muy suave y separaditos. Porque aquí son los claritos. Un poco acá. Chan. Acá, acá, acá. Y acá también. ¿Sí? Lo coloco. Voy a colocarlo. Pelito, pelito, pelito que va sobresaliendo. ¿Sí? Y con eso no se me ve rígido las manchas que tienen ustedes. Por si llegado el caso pasa, pues esto también les ayuda a arreglar esa parte. Viene acá, chun, y se junta con los pelitos de aquí, de la cejita. Chan, chan, estos de arriba, chiquitos. Porque lo estoy haciendo todo para que lo vean, porque no quiero que esta parte luego se les vaya a volver negra, ¿no? Yo quiero que esto se les vea pelito muy suave cuando lo estén colocando, ¿vale? Miren ya cómo se va viendo. Entonces, bajo y continúo con esta. Aquí viene uno más suavecito, que me faltó colocarlo acá. Pero viene suave. Y voy a colocar los que salen acá y los que entran. Igual acá. Los que salen. Y aquí más suavecito porque aquí viene clarito. Que entra y aquí en este viene uno, un tono casi de este, pero delgadito, delgadito, delgadito. Chum, chum. Ahí, ¿vale? Entonces continúo acá, esta línea la voy a pasar así y un poquito. Un poquito, acá es muy poquitico. O si no, no me queda espacio. Listo. Sigo con este. Otro poquito. Otro poco. Chan, chan, chan. Y acá igual. Un poquito. Y viene otro chiquitico como este acá. Aquí marcadito y aquí marca. ¿Listo? Ahora, punta. Que no se les olvide que sí, profe, que sí. Listo. Así y un poquito hacia acá, ¿sí? Y un poquito hacia acá. Poquito, porque esta parte viene súper blanca. Ahora aquí. ¿Viene? ¿Se acuerdan lo que hicimos aquí? Aquí vamos a hacer lo mismo. Chun. Suave, obviamente. Acá y viene
así, jun, chun, juntando estas líneas acá. Entonces aquí viene un poquito más oscurito, pero no tanto, sin sobreactuarnos. Chan, vienen las líneas acá, alargaditas, ¿sí? Y este igual. Y acá otro poquito. Chan y chan. Y voy a poner esto también muy suave, más suave de lo normal. Acá, ran. Y un poquito estas linecitas de acá. Chon, chon, chon. Chon, 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 chon. ¿Ven? Y ustedes dirán, ¡ah! No sabía que ser tigre era tan fácil. Es muy fácil. Solo que requiere de tiempo. Y ni tanto, porque para que nos quede bien chévere, pues vale la pena dedicarle el tiempito. Acá, chan. Y vengo acá. Estos sí vienen alargaditos hacia acá. Chan, pam, pam, pam. Listo. Aquí vienen unas manchitas. Entonces viene, como las de aquí. Viene la primera. Acá. No las dibujamos al principio porque esto lo podíamos hacer ya cuando estuviéramos coloreando. Chan, hay unas que igual que no son tan fuertes, ¿sí? Acá. Y aquí también vienen unas. Que viene y se junta con esta hacia abajo. Chun. Y se moldea a la forma de nuestra. De los pelitos de la nariz. ¿Sí? Como acá y se abre acá. Este igual. Chun. Y se abre ahí. ¿Sí? Listo, continuamos con este lado. ¿Ven cómo ya los pelitos ya no se ven así como todos despelucaditos? Te subo esto. Igual aquí un poquito, otro poquito acá. Sí, y este. Entonces este viene hacia afuerita. También, sí, como que se junta un poquito con este. Chun, y aquí se va juntando así. Chun, chun. Sí, estos de acá. Limpio, limpio. Saco punta. Y acá igual. Chun. Y aquí así. Estos acá. Ran, 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 ran. Estos también, si ven que vienen de un lado y vienen del otro dejando harto espacio, porque o es un tono blanco o es tono con color, ¿sí? Aquí subimos los pelitos que son chiquititos, que en la nariz ya no son tan largos, son más bien chiquis. Va a ir borrando esta parte. Y borrando esta. Ahora. Chan, chan, chan. Continúo con este lado, ¿sí? La misma operación. Entonces.
Viene estos pelitos acá, unos más cortos, unos más largos. Siempre recuerden eso. Que sí, profe, que sí. Bueno, por si las moscas. Aquí uno más oscurito. Cortitos, acá no tan largos porque esta parte es blanca igual que todo esto. Entonces voy a ser un poco más prudente acá. Chan, chan. Los pelitos que vienen desde aquí. Un poquito largos, sí, no tan cortos porque si no serían como los de la nariz. Y acá. Que no me gusta que se vea esto, esa línea, sí, entonces borro un poquito, chan, chan, chan. Y lo que hago son pelitos, chan, pelito, separados, estos sí son separados porque acá lo que les decía viene blanco, entonces viene un poquito acá y acá se encurva. Aquí que se junta este con los pelitos de aquí. Chan, y esto de acá. Chan. Sigo con este. Pam, pam, pam. Chan, chan, chan. Sí, y también hace que se alargue un poquito más. Si necesito pasar de nuevo, si ven que está muy clarito, que les quedó faltando, pues pasan de nuevo el negro en las partes donde va más negrito. Aquí suave. Aquí también va un poquito más oscurito. Acá igual. Entonces viene este de este lado. Chan. Sí, pum, pum, chun, chun, chun. Primero un lado. Sí. Y luego el otro. Y aquí viene hacia abajo. Y de allá hasta acá. Acá igual. Chan, chan, chan. Si va pelos, van a aprender a hacer acá. Chon, chon, chon. Y acá igual. Chan. Suave, pero que se note. Y venimos a este lado. Entonces, acá viene, ran, 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 puntita, puntita. Y sobresale esta parte de acá. Acá y este viene chon, chon, chon.
hacia arribita para que no vaya a quedar como la línea, ¿sí? Y aquí suave, como hicimos acá. Ladito, a este también, y ya vamos a montar también manchitas como acá. Y aquí vienen estas manchitas, así hacia arriba. Acá viene esta, aquí son como un poquito más seguiditas. ¿Chan? Tampoco, unas vienen un poco más claras que otras, sin tanta fuerza, como digamos estas de acá. Estas también las vamos a hacer un poco más suaves. Esta más fuertecita. Ahí. Ahora, este lado. Y aquí viene uno, ¿se acuerdan el chiquitico que hicimos acá? Va a ser otro. Muy chiquitín, acá. Chun chun. Acá. Punta. Acá, ran, ran, ran. Estas de acá. Si ven como ya cogió como pelo, volumen ese pelo. Y listo, y ya le vamos a poner tono y los colores que va a utilizar para el pelito. Si tienen una caja mucho más grande, van a utilizar uno que se llama ocre, ¿sí? Y otro que se llama terracota. Tengo una caja de Prismacolor, otro de otra marca, ¿sí? Pero ambos grasos, buenos grasos para hacer esto. Esto para hacer los pelitos que vamos a hacer. Y si no, a este se sale, perdón, este no lo necesito. Y si no tenemos estos colores, que tenemos la caja de 12, que ustedes dicen, no, profe, tengo la de, bueno, 12-15 que trae normalmente, vamos a utilizar, bueno, el negro siempre, por si nos falta poner más detalle, café, un café oscuro y un café clarito, ¿sí? Chan, chan, chan. Amarillo, naranja y este ocre que tenemos por ahí también nos va a servir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con el café. Voy a correr esto por acá, ran, ran, ran. Recuerden que tiene que tener buena... ¿Buena qué? Buena punta, esos colores. Y voy a empezar de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, igual, sale desde acá el pelito, chun, chun, chun.
suave primero, siempre suave, así como hicimos la parte del negro. El café más clarito que tengan, y si no, pues el oscurito, mejor dicho, un café. Y desde aquí aplicamos con mucho cuidado. Aquí vamos a hacer detalle por detalle. Chum, chum. Entonces, café primero. Y si ven que sale de acá el negrito, lo que les dije, que negro, negro en algunas partes no quedaba porque se iba a matizar. Listo. Aquí voy a colocar un poco de amarillo encimita. Sí, estos colores nos va a quedar un poco más brillantes, por lo que son colores primarios y estamos esmatizando uno con el otro y así sucesivamente. Pero es para que vean que también no pasa nada si no es el color específico que necesito, ¿no? Sino con los que tenemos. Ya vamos con el otro color y le voy a poner naranja, suave también, y así nos toca ir matizando. Porque ese amarillo pues no lo podemos dejar tan fuerte. Entonces nos toca ir matizando. Sí, con mucho cuidado acá. Ran, ran, ran. Y ven que estoy dejando espacios, ¿sí? No estoy rellenando, sino pelo, pelo. Y dejando espacios para que me quede pelos de espacios blanquitos, ¿sí? Sin necesidad de ponerle al blanco. Y voy a ponerle un poco de este ocre. Con buena punta. Y chan, chan, chan. Listo, otro poquito de amarillo para que no quede tan cafezudito, sino más amarillito este lado. Listo, entonces continuamos así. Recuerden tener su hojita blanquita para no manchar, ¿vale? Aquí, en esta parte, no viene todo. Viene solo este pedacito, porque viene un pedazo aquí blanco grande. Entonces, igual, café, solo hasta acá. Aquí, ran, ran, ran.
¿Sí? ¿Ven que esta parte la estoy dejando blanquita? Entonces, pelito, paleto. Así. Y que seguía amarillo. Bueno, voy a poner mi extensor, mi maravilloso extensor. Voy a sacarle punta al amarillo. Lo coloco acá. ¿Ran? Y pelito. Sí, ran, ran, ran. Voy colocando pelito. Bien desde acá, ¿sí? Que salga bien desde aquí. Cuando terminemos les muestro como la diferencia del color, que este va a quedar un poquito más encendido, lo que les decía, porque estamos utilizando aquí colores básicamente primarios, ¿sí? Pero igual va a quedar bien. No tienen excusa de decir, profe, es que no tengo el color ocre que usted dice. Nada. Chan. Si ven aquí como nos queda muy amarillento, entonces un poquito de naranja. Suave. Y estoy aplicando lo que es el amarillo y lo que es el naranja suaves. ¿Sí? Porque si lo hago muy fuerte me va a quedar muy, muy marcado este tono y no quiero. Este, y dijimos que un tris del ocre, del cobre, perdón. Chan, chan, chan. Listo. Si sienten que el negro hay que aumentarle un poco, lo vamos a hacer. Entonces, en mi caso, aumentar un poquitín este tono, sí, porque quiero que se me vea negrito, 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 vale. Y de pronto acá ya uno se da cuenta que quedaron unos espacios entre línea y línea, y acá igual, sí, porque sí, porque acá se nota la diferencia de que eche para este lado pero para este no. Igual acá, voy a hacer un momentico esto. Esto, chum, hecho. Listo, esta parte queda clara y regreso. Entonces, esta parte claritita, pero voy a poner un poquito. Solo un poquito, ojo, de los mismos tonos acá. Aquí cafezudito, solo sobresaliendo esta parte. Cafecito, amarillo, naranja. ¿Sí? Si tienen ocre y el terracota, solo sería el ocre y el terracota, no sería más. Le voy a poner un poquito este tono de naranja para unirme con esta línea y aquí continúo. Entonces, otra vez café. A ver. Aquí hacia abajito. Café. Siempre el mismo paso vamos a hacer. Solo que, bueno, aquí qué van a tener en cuenta, qué parte estoy dejando claras, muy claras, y qué otras sí estoy rellenando más. ¿Sí? Chun. Acá igual.
Chan, chan, chan. Y lo voy a dejar hasta ahí. Acá amarillo. Acá, que no me salga de mi margen. Aquí un poquito, siempre saliéndonos un poquitico para que esta parte no quede solo el pelito, sí, como todo ese espacio blanco, sino que se note que hay ahí unos matices. Es decir, voy a colocar, esto va blanco, pero desde aquí voy a colocar los mismos tonos que he colocado, este bordecito nomás. Amarillo, cafecito. Yo les sugiero como el orden que llevamos, con eso no se les olvida, como ay, me hizo falta el naranja y por eso se ve tan amarillo, ¿sí? Aquí sigo con el naranja. Chan, chan, chan. ¿Sí? Y el cobre. Que este cobre es como un rojizo. ¿Sí? Pero, bueno, yo sé que aquí queda un poquito metalizado, pero como estamos haciendo solo pelitos suaves, no se va a notar tanto. Y sí me va a dar un rojizo casi como el terracota, a pesar de que es metalizado. ¿Sí? Entonces vuelvo al negro. Y oscurezco lo que tengo que poner oscurito de nuevo. Igual, porque siento que este está también como muy clarito. ¿Sí? Entre, pues el negro se vea bien puestecito, chévere, también va a resaltar. Miren ahí cómo ya vamos, ¿vale? Entonces aquí dejo ese espacio. Voy con el café. El café viene hasta aquí porque toda esta parte viene blanca. Entonces, desde aquí voy a dejar el tono más saturadito. Y recuerden, pelitos desde lo negro. Sí, y no lo pongan tan seguidos para que le queden esa también, esa especie de pelo blanco, ¿sí? Entre espacio y espacio. Ran, ran, ran. Y aquí lo que les decía, como esto va blanco, pero no lo voy a dejar tan blanco, voy a poner un poquito del tono más suave. Si ven, no tan relleno como este que puse más, sino uno que otro y mucho más suavecito. Chan, chan. Y esto como resaltando esos cafecitos que quedaron ahí, esos negros, esos pelos negritos, para que no se vea. Esto sí no es chévere que se vea negro, negro, porque queda como si aquí le hubiera faltado color. Entonces pongo primero el café. Voy a dejar hasta ahí. Ahora, amarillo.
y hacia arriba. Y aquí coloco lo que les decía, muy suave, por donde colocaron el café, suave, suave, porque aquí no va relleno como aquí. Punta. Hasta aquí, ¿qué fue lo que hicimos, cierto? Chon, chon, chon. Naranja. Punta, buena punta. Y acá igual, pero entonces muy suave. Chan. Aquí un poquito, pero muy suave. Hasta aquí que lo hicimos, ¿no? Y ocre un poquitico. Ahí. ¿Sí ven? Súper poquito. Poquito, poquito, para que esto se vea clarito. Ay, seguimos este pedacito. Entonces, bien. Cafecito. Amarillo. Naranja. Y el cobre. Aquí, café. Sí, ven cómo dejo los espacicitos. No, relleno todo. Siempre dejo un espacio. Amarillo. Naranja. Y cobre. Ya. Ahora, continuamos. Vamos a dejar primero toda esta mitad, ¿sí? Esta partecita. Bien. Café. Y que sí, profe, que sí. Lo siento. Chan. Pero sin tapar todo. Aquí va a ir blanquito, pero como siempre. Dejo un tricito de tono acá. Café. Que el lápiz no esté pomposito. De café acá, también acá, poquito, suavecito, y un poco acá. ¿Sí? Voy. Amarillo. Poquito acá, otro poco acá, y aquí súper suave. Esta parte va blanquita. Naranja. Y
poquito de negro de este. Puntita. Listo. ¿Vale? Entonces, seguimos bajando. Les voy a poner esto un momentito acá. Y acá, bien. Punta café. Y aquí vamos a poner el tono, este tono. Un poco de este hacia acá, primero acá. Chun, chun, chun. Suave, no tanto. Chan. Y aquí también. Hasta aquí, ¿ven? Que no va todo, sino hasta acá. Negro. Si falta oscurecer esta parte de acá. Que de pronto no la tengan tan oscurita todavía. Pues por eso tenemos el negro todavía por ahí. Chum. Listo. Entonces, amarillo. Naranja. Ocre, el cobre, perdón. El ocre es un amarillo quemadito. Hasta ahí, ¿sí? Ahora viene esta parte. Pero antes de seguir con esa, aquí tenemos unos tonos que no hemos dejado. Cafecito en esta parte, solo este pedacito. Negro por si nos toca matizar otra vez acá, ran. Poner esta parte más oscurita. Los pelitos. Y aquí viene azul claro, muy clarito, en pelito, acá. Sin cubrir todo, voy dejando unos espacios igual blanquitos, pero teniendo en cuenta que sí va. Luego voy café, café en esta parte. Con la punta no pomposa, miren, ¿sí ven? ¿Cómo se ve? Chan, chan, chan. Voy a bajar un poco más esto. Acá. Café, café. Listo. Un poquito más de negrito. Pero suave, ¿sí?
Ahora, aquí, ¿sí? Viene un poquito de café. Un poquitito. Bueno, primero hacia allá. Y luego hacia acá. Recuerden que iba blanco, entonces ven que es una gotita. Un tris de amarillo, un tris. Listo. Ahora, esta parte. Bien, café. Chon, café. Siempre dejando este espacio. Chon, chon, chon. Aquí un poquito, pero hacia arriba, para que parezca que vinieran las de abajo, las blancas. Y acá otro poquito de café. Acá suave. Muy suave. Amarillo, buena punta. Me voy un poquito con este. Chun, chun, chun. Y acá. Coloco en este lado, ¿sí? La misma operación, pero miren cómo ya resalta de chévere ese tigre. O sea, naranja. Buena punta, siempre buena punta. Aquí suave. Aquí vienen estos pelitos suaves. Y pelito. Entonces, solo pelito, pelito. Acá. Y pues el cobre, los que tengan. Y si no, pues así, ven que así se ve también chévere. A mí me gusta por lo que les dije, este tiene un tono rojizo, además que como va encima de tantos otros tonos, no se ve tanto lo metalizado que es. Ahí, listo. Aquí viene también muy clarito, entonces viene café. Claro. Sale un poquito acá. Y acá también un tricito. Poquito. Voy a aprovechar, aquí es muy poquito, entonces voy a hacer
como medio, colocando hacia afuera los tonos, ¿sí? Como quien quiere, pero no, así. Okay, igual, chun chun chun. Y acá, amarillo. Pam, pam, pam. Marca. Igual súper suave. Naranja. Sí, profe, que sé que ya nos aprendimos. Pues por si las moscas. Aquí súper suave. Poquito del cobre. Listo. Entonces, no se les olvide borrar los manchoncitos del borde. Aunque bueno, tengo, cuando tengan las manos limpias, ¿no? Chan, chan, chan. Listo, ahora continuamos así este ladito. Aquí sigue. En esta parte, esto viene un poquito amarillento. Entonces vamos a hacer, voy a poner aquí. Chun, chun, chun. Café amarillo. Naranja. Ocre. Cobre, cobre, cobre. Listo. Uy, espera que me picó. Chan, chan, chan. Y continúa acá. Entonces, café. Bueno, va a ser toda esta partecita, toda la mitad, ¿sí? Entonces viene hacia este lado, cafecito, pongo bien esto acá para no manchar el otro lado. Café. Sin puntas pomposas. Línea. Buena punta. Acá, ran, ran, ran. Acá. ¿Y dónde? Salen estas linecitas así, sean chiquitas. ¿Se acuerdan de los pelitos chiquititos? Bueno, pues también hay que hacerlos. Va a ser primero todo lo cafecito.
Aquí un poquito de negro. Resaltando ese lagrimal que sí va bien oscuro. Bueno, vamos en café, ¿no? Todas las líneas que hemos hecho aquí, chiquititas, en café también lo vamos a hacer. Dejando espacios, ¿no? Porque ahí también van pelitos blancos. Y se acuerdan esto que va también súper oscuro. Entonces, si quieren, vamos a dejar primero esta línea, la marca aquí como la que divide la naricita. Aquí es muy fácil porque lo que tengo que hacer es seguir las líneas negritas que ya había dejado, ¿sí? Ustedes dirán, profe, y aquí también toca amarillo, naranja y el otro cobre. Y yo, sí. Por eso le quiero mostrar esas dos versiones de color. Que no me salgan con el cuento. No, yo no tenía el color ocre ni el terracota, entonces no pude hacerlo. Y me quedé con las ganas. Y pues no. También sé, pues en algunas partes, que venden los colores aparte. Yo compraba en el centro, lo sé porque yo lo hacía, lo compraba en el centro. Digamos, a mí se me acababa el terracota y podía ir a conseguirlo aparte. Solo el color, solo ese color. ¿Sí? Pero como estamos con estas cuarentenas, guardaditos, no sabría decirles en qué otro sitio. Sobre todo para acá los que están en Bogotá, Colombia, ¿no? Si otras personas lo están viendo y de pronto saben que lo pueden conseguir aparte, también pueden hacer eso. Acá. Y aquí sale un poquitico también esto. Y aquí este cafecito. Esto va claro también, entonces no lo vamos a meter tanto ahí. Chan, 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 chan. Listo. Y sigo. Entonces, como pisando el tono que había hecho antes. Chan, chan, chan. Que no les quede tan oscuro estas líneas. Sí, sino más bien claritas. Punta, voy a sacar punta. Aquí ven cómo sería un tigre de Bengala y el otro normal. Por eso se los hice así, como en este paso, para que decidan también lo pueden dejar en esta versión o pues toda. Toda de color o sin el color, ¿no? También. Chan, chan, chan.
Pelito, pelito. Aquí es un poquito más desgastante por el hecho de que son pelitos mucho más chiquiticos. Acá. Y recuerden que estos de aquí se van juntando como un remolinito acá. Chan, chan, chan. Bájalo hasta ahí. Va a ser toda la mitad. Listo. ¿Qué sigue? Amarillo. Entonces, buena punta. Sí, un sacapunta que... Ay, este está como bueno. Mi extensor, porque tengo un ñoquito de amarillo. Y me voy primero arriba. Misma dirección. Chuchun. Chuchun. Acá. Y pelito, pelito, pelito. Estamos repasando tal cual como hemos hecho con el resto. ¿Por qué nos demoramos menos con estos que con, digamos, el café? Porque el café es, digamos, el que marca el pelo, ¿sí? Si uno dice, ah, es que por aquí es que pasa, y si yo no marco bien ese tono, que es el más oscurito, se me va a evidenciar que no lo estoy marcando bien, ¿sí? Cambio amarillo y naranja matizan. Entonces, si ven que lo estoy aplicando, pues como más rapidito, sí, como sin tanto miedito, no tan específico como ahorita, como el café. Pero siempre importante que no se me olvide matizar. Acá sigo. A ver. Chon, chon, chon. Y acá. ¿Sí? Y voy con el naranja. Entonces voy arriba. Unas más largas, otras más cortas. Siempre tengan en cuenta eso, porque eso lo que va a hacer es que no se vea el bulto de pelo. Y vuelvo y marco naranja encimita del café y amarillo. Uh-huh.
Listo. Y acá. Punto. Bueno, primero esta parte, ¿sí? Siempre la gordita de acá. Ah, bueno. Hagamos esta, que aquí va suave, 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 como esta parte. Ya. Voy a colocar aquí. Y los de este lado. Entonces los que empiezan a bajar. Chan, 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 chan. ¿Ven cómo se empieza a ver estos pelitos tan chéveres ahí en la nariz? Yo sé, miren, pero estoy cansada. Respiren, muevan la muñeca. Importante, pues que no se les vea ese amarillo tan fuerte. Y un tricito de ocre, del cobre. Pero no tanto, no vayan a tapar los espacios que tienen en blanco. Importante, porque si se dan cuenta, eso es lo que da la ilusión de que también están esos pelitos, ¿sí? Excelente. Entonces, miren, nos quedó la mitad de uno y la mitad del otro. Continuamos con este lado, ¿sí? Entonces, café. Bueno, no sé si una sola vez dejarles la naricita aquí o hacemos la misma, no, desde arriba para abajo, así como les dije. Entonces, viene café acá. Línea, chon, chon, chon. Y acá viene. Pelito, pelito. Y viene hasta aquí, fuertecito, ¿sí? Como hasta acá. ¿Se acuerdan este espacio también? Aquí también viene igual. Aquí, voy a dejar de una sola vez esto cafecito. Aquí, unas más largas, otras más cortas, sí, y curviadito. Acá, que aquí viene claro. Voy con el amarillo. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
ran, ran. Siempre separaditos un poquito. Porque no estamos utilizando blanco. Poquito acá, poquito, poquito, poquito. Y naranja. De abajo hacia arriba. Chon, 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 y de arriba hacia abajo. Acá, ran, ran, ran. ¿Sí? Y este les voy a pasar un poquito así para que ahí no se vea tan blanco, sino un tris de matizado. El cobre. Eso. Ahora, sigo bajando. Aquí. Viene café. Buena punta. Y viene desde aquí. La dirección, chan, chan, chan. Acá, igual que estos lados que hice. Que hice muy poquitico. Y un poquito de café en esas linecitas negritas, tal cual como hicimos acá. Chun. Aquí esta partecita también la vamos a hacer aquí, que es cafecito. Hacerlo hacia adentro para que no se vea tan pesada la línea. Y aquí suave. Aquí café suave. Aquí también. Ah, bueno, aquí sí es más oscurito. Esta parte es más oscurita. Línea. Fíjense que yo me estoy ayudando en las que ya tengo las negras, ¿sí? Y de ahí saco. Ya depende, digamos, que de lo que esté haciendo, si unas van más oscuras o otras van más claritas. Esta parte, como esta, va súper clarita. Y esto, que es la mitad del otro lado, pues viene, como les había dicho, pelito, pelito, pelito.
aquí, pelito, pelito, puede ser hacia arriba. Sí, aquí sí, se encuentran en esta. Sí, acá voy a dejar, antes de, como que voy a dejar toda esta parte para luego aplicar el amarillo. Aquí también va súper clarito porque esta parte va clara, clara. Entonces esta parte va suave, muy suave el café. Era tan melancolía. Listo. Ahora voy con el amarillo. Buena punta. Y acá. Acá viene esta misma curvita, acá. Sí, sí, las manchas. Ven que las manchas negras no todas son iguales, pero básicamente el tono, los tonos del otro pelo, sí. Sí, o sea, donde va blanco, va blanquito, pelito más oscurito, pelito más oscurito. Si estoy dejando esta parte y aquí pelito, 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 y es que son, ay, yo no sé si ya les he dicho que por eso a veces no les dejo como música, porque ay, YouTube está súper cansón con la música con derechos de autor. Entonces, nos pueden bloquear el video. Por eso no he hecho como mucha fuercita dejarles otro tipo de música. Porque... Y cantarles, porque hay unos videos donde canto. Obviamente no soy cantante. Lo quiero dejar en... Claro, pero es una parte que me gusta cuando voy pintando, ¿sí? O dibujando. Ahora voy con el naranja. Lo coloco en mi extensor. Y viene naranja de abajo hacia arriba. Ahí ve, esto sería de arriba hacia abajo. Y acá de abajo hacia arriba. Entonces primero esta parte y ya miramos la claritita. Acá, naranja. Y pelitos acá. Para quitar ese amarillo. Sí, matizar sería. Quitarlo no, porque pues ahí para eso lo colocamos, ¿no? Y acá, entonces, buena punta. Y por ahora sería.
Y voy a poner un poquito de naranja acá. Igual que como hice acá. Sí, poquito, suave. ¿Ven que es claro? ¿Sí? Pero nunca lo dejo totalmente, o si no se va a ver un parche ahí no tan chévere y no se va a ver como orgánico ese pelito. Entonces por eso, a pesar de que es súper claro, nos metemos un poquitín. Antes de seguir aquí con nuestra parte, vamos a hacer esto. Entonces, café. Ya me toca con mi extensor, que tengo mucho cuidado con el borde y lo mismo. Café para no estar cambiando de color. Entonces aquí se queda café, acá también. Acá, obviamente. Sí, en cada bordecito negrito va acá. Y acá en esta curva tengo cuidadito para no salirme de acá. Eso, sigo acá, ran. Vamos a hacerlo hasta aquí, todo café, pues lo que toca poner café, que es el borde de los negritos, ¿sí? Ahí. Sigue amarillo. Que sí, profe, que sí. Ya como vamos, ya casi vamos a terminar. Entonces, chun. Amarillo, ¿dónde colocamos el café, no? Y ojo, ven que no estoy rellenando, es pelo por pelo, para que eso nos ayude a dejar los espacios en blanco, que son los otros pelos claros que no estamos colocando, sino que estamos reservando. Dejo este amarillito. Naranja. Entonces entro. Y este lado. Acá, con mucho cuidado. Somos libres como girasos y fanfagi. Gira.
acá lo marco. Así como ocho, cuidado de no salirme. Esas esquinitas háganlo con mucha delicadeza para que no se vayan a salir del marquito. Lo coloco acá. Lento. Acá. Chon. Sí, voy a poner un poquito más de tono aquí. Ahí. Chan. ¿Sí? Café. Vamos con cafecito. Que acá lo mismo que hicimos al otro lado, cafecito, ron, negro. Azul claro, ¿se acuerdan? El otro ojito que también lo hicimos así, ron. Dejando espaciecitos. Y negrito. Café. Entonces, café acá, igual que en esta parte. Un pelito. Pelito. Un tris acá. Poquito, sí, como que se junta con este, trata de juntarse, pero ahí va blanquito. Vamos a tener de referencia el otro lado. Ahí me pasé, vieron esta parte que me pasé, un borrador. Entonces, chon. Y acá igual. Café. El de este lado, siempre hacia arribita, cuando sé que va, bueno, con buena punta, obviamente. Cuando sé que viene el blanco encima, entonces el tono oscuro lo hago así para que estas se vean más delgaditas y sea como mejor el efecto. Y ahí sí vengo hacia adentro. Vine aquí oscurito. Acá igual. Bajo un poquito. Bajo y voy a dejar esta partecita hasta aquí. Café sudito. Sí, chon, hasta ahí. Y un poquito hacia acá. Liniecita. Buena punta. Y acá otro poquitín. Pase. Vamos a dejar este un poquito, igual ahorita va negrito. ¿Se acuerdan cómo hicimos acá? Que le pusimos este y luego otro poquito de negro.
Ahí. Voy a hacer toda esta parte con café, para luego irme con el amarillo y luego con el naranja y el cobre, ¿sí? Entonces, ya dejo esa parte ahí, café, y sigo acá. Esta parte viene, ron, adentro, afuera, ¿sí? Y acá igual. Esta parte, ¿sí? Esto que va como hasta por acá. Y este viene hasta acá. Chan, chan, chan. Voy a poner un poquito aquí. Y otro poquito acá. Aquí. Viene. Del negro hacia afuera de este costado, pero aquí va súper claro, entonces viene muy poquito, igual acá. Si no, voy a cubrir esto porque aquí viene claro. ¿Sí ven? Casi que ni se nota, pero le estoy colocando ese tono para que no se vea el parche blanco, como les he dicho. Aquí sí lo dejo, aquí igual otro poquito, ¿sí? Estamos haciendo esta versión, pero el otro lado, poquito. Y aquí, un poquito. Y un poquito, ¿sí? Cambio, amarillo, buena punta. Vamos a dejar de últimas la naricita. Y me regreso, entonces aquí, empiezo desde acá. Amarillo, bueno, estos muy clarititos, igual que como dice acá, muy clarito. Clarito, chun, chun, chun. Aquí poquito, ¿sí? Este es súper poquito porque aquí viene re claro. Es para matizar un poquito y que no se vea lo que les he dicho, que sí, profe, que sí, que ya entendimos. Eso. Y aquí viene igual. Entonces, viene de este costado y voy a poner los amarillos. Sí, dejando espacios, que no se les olvide. Chan, 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 amarillo esto. Y un poquito acá. Cambio, naranja. Y acá, un tricito. Ojo, súper poquito. Acá igual. Y coloco donde dejé el amarillito.
para quitar ese amarillito, matizar el amarillo. Toda familia, cuida, cuídala. Ya, otro poquito acá. ¿Sí? ¿Ven cómo matiza de chévere? Todos los tonos cuando los colocamos ordenados. Chan, chan, chan. Acá. Listo. Y vamos con... la naricita. Entonces, igual, otra vez, café, buena punta, este no era, y desde acá, entonces las partes más oscuritas que tenía con el negro, pues las voy a resaltar con el café. Sí, y que el pelito vaya hacia afuera. Un poquito de negro acá en este lagrimal. Y café, sigo con el café. ¿Vieron que es muy fácil? Es fácil, solo que, pues, lo que les dije al principio es de tiempito. Pero es súper fácil. A ver, chon, chon, chon. Sí, lo que les dije, todo el negro marcadito primero. Listo, y vengo otra vez. Sí, lo voy a sacar puntita. Voy a ponerme acá para hacerlos hacia arribita, ¿sí? Chun, chun, chun. Y aquí se van. Vengo acá. Y aquí hacia abajito. Entonces, si quieren que les quede digamos más fuertecitos los tonos, ¿sí? Van a empezar con el negro, hacerle otra capita, ¿sí? Para que les resalte. Aquí recuerden que es un remolinito que venía hacia adentro. Sentirme tierra también. Quiero sentir.
así, ran, ran, ran. Lo mismo que hicimos al otro lado. ¿Sí? ¿Qué sigue? Amarillo, profe, amarillo. Muy bien, muy bien. Punta. Y igual. Pon. Acá. Y viene aquí abajo, bajando. Te voy a poner un poquito más acá y aquí bajando yo. Perdón si mi cabeza salió en algún pedazo, normalmente siempre pasa porque yo suelo trabajar muy encima de los trabajos, ¿sí? Digamos, eso es una necesidad de las que primero les hago, les preparo la clase, para saber dónde les voy a ubicar los espacios, ¿sí? Es importante. Y como no estoy enseñada tanto a grabar, entonces por eso a veces sale mi cabeza por ahí. Sí, porque es la necesidad de asomar la trompita bien allá metida. ¿Mm? Y pues como la cuarentena nos hizo pues aprender cosas nuevas, aquí, enos aquí. Voy con el naranja, buena puntita. Sí, ay, ya este naranja va a morir. Miren, quiero que vean lo que queda. Meten el extensor. Y acá. O aquí que no se me vaya a ver esos naranjas tan fuertes. Ni esos amarillos, ¿no? Entonces por eso trato en lo posible de ponerlo encima, tanto el café como el amarillo sobre el café y el naranja sobre amarillo y café. ¿Mm? A ver, ahora sí ya casi vamos a terminar. Espero que les haya gustado mucho. Espero sus fotos. Recuerden que me las pueden enviar a @pinturaulibre.clase. También etiquetarnos con ese Instagram y también con cultura.unilibreblog, que son como las páginas de Instagram que tenemos tanto para los demás talleres como el de pintura para pintura. Chan, chan, chan. Sí, igual lápices de colores siempre es un poco más demorado que las otras técnicas. Sí, si se dan cuenta, nunca son difíciles, nunca son proyectos difíciles, solo que son un poco más demoraditos. Sí. Listo, queridos, hemos terminado entonces con manitos limpias. Sí, obviamente la mía no está tan limpia. Voy a tratar de quitarme un poquito color, pero entonces van a borrar con esto con mucho cuidadito. Sí, los bordes. Chan, chan, chan. Borde aquí. Borde acá. Ya les voy a mostrar el otro que sí es un poco más opaco. Sí, el color es más lo que les decía, como varía, pero igual que eso no sea un impedimento para ustedes, porque voy a retocar un poquito acá. Listo. Aquí tenemos uno y el otro está acá, ¿sí? Ven que quedó un poquito más amarillento este que este, pero pues igual se ven muy chéveres los dos, ¿vale? Entonces espero
que lo hayan disfrutado. Los espero en otra clase. Les envío un abrazo gigante.